Alex Mamani nos acompaña el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre la limpieza que se realizará en el río Guadalquivir con el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas. Muy buenos días, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, hermana Liliana. También un saludo revolucionario al pueblo de Tarija, ¿no? Evidentemente estamos haciendo una actividad, ¿no?, juntamente con diferentes instituciones. Bueno, a ver cómo, en qué va a consistir, qué día se va a realizar esta limpieza en el río Guadalquivir. Sí, justamente, mira, hemos identificado zonas, lugares que evidentemente había mucha basura, ¿no? Justamente hemos identificado uno, la represa de San Jacinto, ¿no? La represa grande, también un lugar turístico que visita mucha gente que viene del interior y exterior, ¿no? Justamente identificado, por ejemplo, hay mucha basura, entonces he dicho, hay que hacer algo por esta represa, es zona turística. Otro que hemos identificado es el río Guadalquivir, ¿no? Y también, ¿no?, está, tenemos un puente que pasa ahí, turístico, lo mismo. Y otro, aquí está, vamos a limpiar la Quebrada del Monte, ¿no? Quebrada del Monte que pasa por San Juan de Dios. Después, Quebrada San Pedro, ¿no? Está por cerca aquí donde el cuartel es. Ahí, ¿no? Entonces, más que todo, estamos trabajando de manera coordinada con diferentes instituciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las instituciones comprometidas, los participantes? Sí, justamente. También está la Cuarta Brigada Aérea, que está, ¿no?, con este evento que vamos a organizar. También está el proyecto Múltiple San Jacinto, también el sindicato de chalaneros, ¿no?, los que hacen el tema turismo allá en San Jacinto, también de la alcaldía EMAC, ¿no?, y Grupo Voluntario de SAR, ¿no?, también otras instituciones, por ejemplo, están sumándose como PIL, Coca-Cola, ¿no?, Cascada, ¿no? Entonces, estamos haciendo de manera conjunta, más que todo, ¿no?, preservar el medio ambiente, porque Tarija siempre se caracterizó a nivel nacional e internacional cuando es Tarija limpia, entonces tiene que ser todavía limpia, entonces estamos haciendo una limpieza total, más que todo también, por ejemplo, ya va a empezar tiempo de lluvia, ¿no? Entonces, vamos a identificar lugares que hay mucha basura, entonces queremos hacer una limpieza, ¿no? Entonces, más que todo quiero valorar, por ejemplo, la institución de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque van a participar el 8 de septiembre con más de 1000 soldados, ¿no? Entonces ya tenemos ya mapeado de dónde a dónde van a estar los soldados, justamente estamos coordinando con la alcaldía, ¿no? Pero la población en general, no va a estar todavía en esta primera etapa, porque van a realizar más campañas de limpieza. Sí, mira, la idea es no solamente hacer al año uno, por lo menos dos o tres, ¿no? Entonces más bien quiero instar a la sociedad, al pueblo, ¿no?, el día 8 de septiembre, sumarse, ¿no?, también, ¿no?, que se sumen para recoger la basura. También vamos a invitar, por ejemplo, a los colegios, a las promociones que están saliendo, entonces también, ¿no?, también tener esa cultura, ¿no?, de reciclar la basura, porque nosotros a veces la basura tiramos por la calle, las quebradas, entonces la sociedad no bota la basura, entonces poner en su lugar, por ejemplo, si hay plástico, si tenemos nylon, ¿no?, o poner las gomas, ¿qué tanto tardan a veces, ¿no?, para descomponerse? Entonces tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, más que todo, ¿no?, para tener un aire puro, más que todo, ¿no?, respirar. Entonces yo creo que la sociedad tenemos que cambiar de botar la basura. Entonces el trabajo que estamos haciendo como diputado nacional, más que todo, velando, controlando el medio ambiente, porque nosotros tenemos que cuidar, si no cuidamos la naturaleza, ¿no?, entonces ¿quién va a cuidar? Entonces esa cultura tenemos que tener los tarijanos, ¿no? ¿Esta actividad va a estar también coordinada con EMAT? Sí, justamente EMAT ya se mapeó dónde a dónde va a estar los carros basura este día. Y también los soldados, por ejemplo, ya tienen zonas, ya, ¿no?, ya está mapeado. Entonces va a ser un trabajo desde las 7 de la mañana hasta mediodía, va a ser trabajo, entonces el 8 de septiembre. El 8 de septiembre, pues yo quiero invitar a la sociedad que se sume, ¿no?, entonces a este trabajo que estamos haciendo en beneficio, ¿no?, también la sociedad, más que todo, pero medio ambiente, ¿no?, más que todo. Bueno, bienísimo, Liliana. Obviamente hay que limpiar nuestro río Guadalquivir. Es una suciedad, ¿no es cierto? Es una suciedad. Hay una mala costumbre de la población, hay descuido, no se cumplen varias normas, también hay que decir. Sí. Y bueno, ya que estamos en esta pelea por sanear el río, bueno, el tema de la planta de aguas residuales, que va a evitar que echemos excremento, vamos a decirlo así, al río, hablando francamente, pero también estas campañas como esta que se está organizando para limpiarla de todos los objetos, no sé, toda la basura física que se tira al río Guadalquivir. Hay que defender el Valle Florido. Nuestro Valle Florido está dejando de ser un Valle Florido, a veces da miedo que se vuelva un Valle Podrido, la verdad, y hay que defender. Bueno, lo que ha pasado con nuestro río Guadalquivir, que ha sido la fuente de inspiración de muchas personas, y que ahora, pues, la situación del río Guadalquivir es lamentable, y más cuando
También hay personas que no entienden o no hacen caso de la norma, ¿no? Afectan a nuestro río Guadalquivir. Sí, no, justamente. Yo, por ejemplo, ayer decía a los compañeros, ¿no? Tal vez hay que hacer un proyecto de ley, por ejemplo, para que cada año se haga una limpieza en nuestros ríos quebradas. Por ejemplo, nosotros en la casa, pues, hacemos todos los días, ¿no? Pero por lo menos, pues, nuestros ríos quebradas al año 2 meses hay que hacerlo. Entonces, decía, tal vez un proyecto de ley hay que prepararlo para que ya se institucionalice, ¿no? Digamos que sea al año obligatorio limpiar. Yo creo que así nosotros mantenemos, ¿no? Porque nuestra ciudad, porque yo cuando voy a La Paz, Santa Cruz, dice, Tarija es limpia, claro, entonces tiene, ¿no? Es ya, ¿no? O sea, en las palabras ya tiene, ¿no? La sociedad siente por Tarija que es Tarija limpia, entonces, ¿no? Yo digo, Tarija tiene que ser limpia y limpia tiene que ser limpia, ¿no? La que estamos trabajando. Bueno, muy bien, ahí está uno de los trabajos que está realizando como diputado nacional. ¿A qué más se está abocando? Aprovechemos su presencia, diputado, porque nosotros siempre, si hay algo que hemos sido críticos, desde que muy pocas veces tenemos la presencia de los diputados o senadores acá en nuestro medio de comunicación, salvo la excepción de algunos. A ver, ¿cómo está el trabajo? ¿Está coordinado el trabajo de la bancada? Sí, justamente cada lunes nos convoca la presidenta de la Diputación, justamente estamos presentes, ¿no? Tocando temas netamente de interés nacional, departamental, tema fiscalización, por ejemplo, con proyecto ley, ¿no? Por ejemplo, yo como diputado mío, desde que he asumido, ha sido mi primera gestión, visitar a las cárceles, ¿no? Justamente también ese año estaba en la Comisión de Derechos Humanos de Cámara de Diputados, ¿no? Justamente esa vez el prioritario de la cárcel era pues, de 6 bolivianos con 20 centavos, ¿no? Hoy ya tienen 8 bolivianos, ¿no? Y justamente también nosotros hacemos recomendaciones cuando visitamos diferentes cárceles, ¿no? Por ejemplo, yo he visto muchos hacinamientos en Montero, en Santa Cruz, en la cárcel, ¿no? Porque en esa cárcel, por ejemplo, una pieza será pues unos 7x8, viven casi 40, 50 personas, ¿no? Entonces, ahí sí que he visto hacinamiento, ¿no? Entonces, más bien aquí en la cárcel de Morros Blancos, la gente por lo menos ya tiene su vivienda individual, vivienda ya es no tremenda. Entonces nosotros como diputados recomendamos a la comisión que se construya nueva infraestructura, más que todo en salud, educación, que no haya tardación de justicia, porque hay personas tal vez han cometido delitos pequeños, sin embargo, no tienen sentencia, no ejecutan, entonces eso nosotros recomendamos, ¿no? Entonces cada año nosotros estamos en diferentes comisiones, ¿no? Por ejemplo, también como diputado nacional he hecho aprobar la ley de las micro pequeñas empresas, ¿no? Justamente hoy ya está ya su reglamentación, ojalá hasta fin de año ya se dé su reglamentación, al año que dentro ya ¿no? en vigencia, ¿no? También otro proyecto de ley que hemos presentado, la ley forestal, ¿no? Porque muchos hermanos carpinteros han dejado de ser carpinteros porque la madera ha subido y también insta, ¿no? A las instituciones, tanto alcaldías, gobernaciones, comprar producción nacional, a veces compran, por ejemplo, muebles que no son hechos en Bolivia, entonces al no comprar, no estamos contribuyendo con nuestra arenita, granito de arena. Entonces los microempresarios necesitan quienes compran. Entonces ese proyecto de ley va a ser de mucha importancia porque la ley 1700, la de Constanza Rosas, está vigente. Por ejemplo, esa ley sigue, dice, hay que exportar, ¿no? Materia prima. Sin embargo, esta ley tiene cero de exportación, si lo vas a exportar con valor agregado, más que todo, ¿no? Hay concesiones todavía en Bolivia. Es concesión, estamos diciendo, no tiene que haber más concesión. Siempre concesión daremos a las federaciones sector madera, ¿no? Lo mismo en tema textil, hay mucho contrabando también. Este día es, creo que ayer, anterior, empezó la marcha de este caracollo hasta la parte de los microempresarios, ¿no? Entonces, justamente, nosotros como diputados siempre instamos a los ministros que atiendan sus demandas, porque algunos ministerios no están atendiendo su demanda a los microempresarios, entonces. Nosotros como diputados hacemos ese nexo para que haya reuniones, a veces un microempresario marcha de este caracol dejando su unidad productiva, sus trabajadores, entonces creo que primero tiene que primar el diálogo, ¿no? Entre el ministerio y los sector productivo. Bueno, muy bien, ahí para conocer un poco del trabajo de nuestro invitado como diputado nacional. Y no se olviden la convocatoria este 8 de septiembre, varias instituciones comprometidas para limpiar el río Guadalquivir y el lago San Jacinto a partir de las 8 de la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, gracias por la invitación. Seguramente la siguiente vamos a estar tocando otros temas, ¿no? El tema de fiscalización, sí. Por ejemplo, hay mucho trabajo que hemos hecho. Tal vez un poquito nos falta tiempo para difundir, como nosotros como autoridad tenemos que difundir las políticas sociales del gobierno que está haciendo. Bueno, las puertas del canal siempre están abiertas, así que lo esperamos para poder debatir estos temas. Bueno, gracias. Muchísimas gracias.